Te saluda tu amiga y hermana Jennifer Banda, y aquí está nuestra hermana también, aquí acompañándonos. Ana Julia Castro. Amén. Estamos aquí muy contentos de darte la bienvenida a este nuevo programa que se está iniciando, ¿verdad? Poderosos testimonios a través de lo que Dios está haciendo cuando Jesús llega. Así que esperamos de que mientras tú te estás conectando en este momento, compartes la transmisión para que pueda ser de bendición para alguien más. Pero ahorita, en unos momentitos, vas a escuchar un testimonio poderoso de un matrimonio que ha sido restaurado, que ha sido transformado, que Dios mío, podemos ver cómo los pensamientos fueron renovados, cómo a través de nuestro Dios amado, que solamente Dios lo puede hacer, fue transformado al 100%. Así que no les queremos dar detalles porque realmente queremos que usted disfrute de este poderoso testimonio de un matrimonio restaurado y completamente a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. No te puedes perder, estamos hablando de la vida de un hombre, vas a escuchar la vida de un hombre que desde su niñez fue abusado, desde su niñez el enemigo quería robarse esa vida, pero había una palabra en la vida de él que Dios estaba atrayendo sin él darse cuenta por todo un proceso en el cual él pasó desde su juventud de robo, de pandillas, de alcohol, de infidelidad, de muchas cosas, pero no te queremos contar más, no te pierdas esta transmisión. Comenzamos. Mi nombre es Jenny. Y mi nombre es Julio Acosta. Estamos aquí para contar nuestro testimonio. Queremos empezar leyendo un versículo bíblico que está en Efesios 2, el versículo 4 en adelante. Dice en el nombre de Jesús: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Queremos hablar un poco de lo que ha sido la intervención de Dios en nuestra vida, cómo Jesús transformó nuestro matrimonio, primero nuestras vidas. Hay un versículo en Mateo, creo que es en los Evangelios, hay una historia cuando Jesús llega a un hombre rico, y le pregunta a Jesús que qué necesita para ser salvo. Y Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes. Luego da el dinero a los pobres y a los necesitados. Y ven y sígueme. Haz tesoros en los cielos y no en la tierra. Dice que el hombre se puso muy triste. Entonces la multitud que estaba ahí, los discípulos, se dijeron: oh, cosa difícil, ¿quién podrá ser salvo? Y esa parte, después de lo que Jesús le contesta, eso ha marcado mi vida desde siempre. Es lo que siempre Dios me ha dicho acerca de la fe y del creer. Porque Jesús le responde: lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. En otra parte del Evangelio dice: todo es posible para Dios. Y encierra la palabra todo. A continuación ustedes van a escuchar una historia que para muchos puede parecer increíble, puede parecer para muchos que no los crean, pero nosotros somos fieles testigos de lo que es la restauración. Primero la salvación y la restauración de un matrimonio. Y que nada es imposible para Dios, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, no importa el problema matrimonial, no importa si el esposo fue infiel, si la esposa fue infiel, no importa el problema que haya habido. Si hay disposición y hay fe, Dios puede restaurarnos. Sí, estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho hasta ahora. Y plenamente de lo que es nuestro testimonio se basa más que todo en la restauración y el perdón. El saber perdonar, el saber olvidar. Porque muchas veces nosotros decimos perdonamos, pero no olvidamos. Pero se puede olvidar. Cuando Jesús entra en nuestra vida y Él se sienta en el medio de nosotros, nosotros podemos perdonar y entender qué es el perdón
y saber dar amor cuando se hizo falta, o dar como entender el como entender algo sobre lo que está pasando en nuestros hijos, en nuestra familia, y saber captar en el momento lo que estamos viviendo. A mí Dios me ha enseñado eso. Todo se remonta al año 1997, cuando nosotros nos conocimos. Yo me crié en las calles de Colombia. Yo vengo de un hogar disfuncional donde mi papá nunca estuvo. Mi papá cayó en la cárcel. Tengo recuerdos de pequeño que yo tenía como 2, 3 años y tengo recuerdos muy, muy, muy vagos de cuando iba a la cárcel y me llevaban a verlo. Me acuerdo que yo salía corriendo, tirándome en los brazos. Era mi papá, pues, yo estaba pequeñito. Pero yo nunca me crié con él. Mi mamá trabajaba mucho para poder mantenernos, pero mi mamá tampoco estuvo muy pendiente de nosotros. De lo tanto que trabajaba, ella no mantenía en la casa. Así que prácticamente la que me crió fue mi abuela. Entonces, a raíz de esto, llegó un momento en que teníamos problemas en una familia. Mi abuelo era alcohólico, tomaba mucho. Y a raíz de todos esos problemas que se generaron, yo cogí la calle. Llegó un momento que me tocó que decidir. O me quedaba en la casa aguantando, porque cuando no me golpeaba mi tío, era mi abuelo. Cuando no era mi abuelo, era el esposo de turno o el mozo de turno de mi mamá. ¿Entiende? Recuerdo que una vez me estaba bañando y porque sí entró al baño y me cogió con un palo y tenía como 12 años más o menos y me dio con ese palo. Y yo recuerdo eso bastante porque me dio duro y yo me acuerdo que estaba lleno de moretados. Mi mamá no hizo nada, mi abuelo no hizo nada porque era un hombre que tenía supuestamente dinero y con el dinero los ayudaba y todo. Todo a raíz de todas esas cosas yo decidí, mi familia, la calle se convirtió en mi familia, los amigos de afuera. Ahí cogí la calle, comencé a conocer gente en una galería que se llama la Galería Santa Elena. Es una galería muy famosa en Colombia. Allí me hice miembro de una pandilla que eran como 100 muchachos, mantenían toda la noche en un planchón. Y de ahí salíamos a robar, a los bares, a diferentes partes. Y aprendí a robar. Aprendí a mantener la calle, a vivir en la calle. Y ahí cogí el vicio, la marihuana. Y después de cogerlo ya lo vendía para hacer dinero. Pero algo que me pasaba en todo lo que yo hacía malo es que yo siempre miraba al cielo y decía, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá Él de mí? Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo miraba y yo decía, ¿qué dirá Él de mí? Y es como que eso me golpeaba en el corazón. Pero después de un rato ya seguía fumando y volví otra vez a la misma vida. Y así después algo que yo otra vez tenía fue que me dio, ahora entiendo que era gracia de Dios, que era el plan de Dios. Porque yo comencé a conectarme con mucha gente que era muy mala y era gente de poder. Pero nadie podía llegar a ellos o no era fácil estar con ellos. Y con una facilidad yo andaba con ellos, me invitaban y hacía parte de todos los planes, de todas las cosas, tanto buenas que en ese tiempo que eran bailes y cosas del mundo, como cosas malas, robos, planear hurtos, asesinatos, cantidad de cosas. Pero era gente muy importante y de la nada yo les caía bien. Entonces muchos me decían que es que yo estaba rezado, que yo tenía mucha suerte, porque yo inmediatamente me veían y les caía en gracia. Y me decían, hey, venga usted, venga para acá, camine con nosotros. Y me invitaban a los mejores lugares y así. Ahora yo entiendo que era la gracia de Dios. Estuve envuelto en muchas balaceras, en muchos asesinatos. Vi muchas cosas que pasar, muchos pleitos con pistolas, con cuchillos, muchos heridos. Pero nunca me pasó nada. Todos los amigos, para resumir, porque es muy largo todo eso, por pleitos y por enemigos me voy moviendo y decido irme a buscar a mi papá, a que me ayude a esconderme por problemas que tenía. Cuando ya llego allá al barrio, con mi hermano mayor, rentamos una casa y ahí es donde yo decido como hacer un paréntesis en mi vida y cambiar. Y empiezo a trabajar en una compañía que cobraba
antenas, el cable de la televisión. Y mi papá trabajaba ahí, me ayuda y yo entro a trabajar ahí. Y aunque siempre me robaba el dinero que cobraba, yo iba y me lo robaba. Porque yo vivía en la maldad, era mi pensamiento, estaba totalmente atado. Tenía un espíritu de robo muy fuerte. Y como me gustaba el dinero y no me gustaba trabajar, yo iba y cobraba el dinero toda la semana y luego iba y entregaba un poquito y, nomás, y me quedaba con la mayor cantidad. ¿Entiende? Pero en una de esas, ahí me tocó ir a cobrar el cable a la casa de Jenny. Yo fui buscando un tío de ella cuando ella estaba en la puerta. Entonces yo la vi, desde que la vi, yo vi que ella me echó el ojo. Desde que la vi, yo sé que ella me echó el ojo. Entonces yo no sabía cómo decirle, yo le pregunté por el tío y todo eso. Y ella estaba allí. Y me acuerdo que fui como dos veces. Entonces yo quería una excusa para poder seguirla viendo, ¿entiendes? Entonces la excusa fue que yo le pregunté a ella que si ella no conocía a quién lavara ropa, que yo estaba buscando a alguien que me lavara la ropa, porque yo, eso es lo que decía. Entonces ella me dijo inmediatamente, se ofreció, no, yo se la lavo toda la ropa, inmediatamente, ¿entiendes? Y ahí empezamos a conocernos. Después de eso, de ahí ya no pasó mucho tiempo, como que 2-3 meses, y de ahí ya yo fui a hablar con mi papá de ella y le dije que me la iba a llevar. Y me la llevé, mi papá nos ayudó con un cuarto, con una cama, pero esa es otra etapa de la vida porque yo no permanecía, yo llegaba todos los días a las 5 o 6 de la mañana, llegaba a la casa, ella permanecía sola y volvía a mediodía nomás a comer, me bañaba, me vestía bien y volvía y me iba. Solo venía a la casa y cuando estaba ahí quería estar con ella y nomás y me iba. Era supuestamente mi mujer, pero yo no le prestaba atención. Simplemente era mi vida allá con mis amigos, era mi vida haciendo los negocios y todo, hundido en las drogas, hundido en el alcohol, o estábamos hundidos en la miseria. Una vida que no tenía sosiego, era pensando en qué momento me van a matar por los enemigos que tenía. Pero después de eso, ya yo viajo, me salen los papeles en el momento más difícil de mi vida, porque en ese tiempo me estaban buscando para matarme. Teníamos unos enemigos en Colombia y de repente, y resulta que nos dieron la visa y ya yo me vine para Estados Unidos. Ella se quedó embarazada de Kimberly, de la segunda hija de nosotros. Yo me vine con la primera hija, ya teníamos 2 hijos en ese momento que nos había dado el Señor, gracias a Dios. Y cuando yo me vengo, llego aquí a Estados Unidos y sigo en la misma vida. Aquí conozco gente peor que la de Colombia, porque yo pensé que aquí, yo llegué con el pensamiento de cambiar. Pero cuando ya estoy aquí, resulta que aquí me di cuenta que aquí había gente peor que la de Colombia. Y era más fácil conseguir las cosas, el vicio, la marihuana, todo aquí, que en Colombia. Y comencé a andar con gente mala y todo, y mala y todo. Fue un tiempo hasta que mi hermano también vino, pero mi hermano ya era cristiano. Él hoy en día es pastor. Y él me insistía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo aquí mantenía con mi primo. Y mi primo llegó un día que mi hermano lo invitó a la iglesia y yo lo mandé a comprar marihuana. Y él se fue con mi hermano para la iglesia y yo no sabía. Y cuando llegué, yo desesperado por fumar marihuana y desesperado y enojado, porque él no llegaba esperándolo en la casa. Cuando llegó como 3 horas después y llegó llorando, ay, perdóneme, pidiéndole perdón al papá, pidiéndole perdón a la mamá y todo. Y yo decía, usted man, se la fumó todo y por eso es que viene así. Decía yo, está buena esa marihuana. Yo decía, uy, ojalá que me dé, decía yo, porque yo lo veía llorando y pidiéndole perdón a todo el mundo. Y en un drama, cuando viene y me abrace y dice, perdóname, primo, que yo no sé qué. Le digo yo, qué perdón y qué nada, ¿dónde está la marihuana? Y me dice, no, yo no compré nada. Fui a la iglesia y Jesús me tocó y yo quiero cambiar. Y él, tienes que ir a la iglesia. Y él decía, qué Jesús, ni qué pan caliente. Yo no necesito ningún Jesús, yo no quiero eso. Es un bareto. Y yo comencé y me enojé con él porque no había comprado nada. Y bueno, eso quedó así. Pasaron los días y mi hermano empezó, que vamos a la iglesia, que vamos a la iglesia. Y una de esas, por quitármelo de encima, yo dije, ok, voy a ir a la iglesia. Vamos, pues. Y yo me acuerdo que yo llegué y me senté en la última banca de la iglesia donde iba mi hermano.
que era una iglesia conocida. Hasta atrás yo me senté. Y me senté desesperado que se acabara para ahí. Pero a medida que el predicador iba hablando, yo lo empecé a escuchar y bueno, y escuché toda la prédica. Y a lo último pidieron una ofrenda. Entonces me gustó tanto lo que el predicador dijo que yo sin pensarlo, yo saqué lo que tenía en el bolsillo, me acuerdo que tenía $100 y los di. Y ya, y se acabó y yo salí. Pero cuando yo puse un pie afuera de la puerta, yo dije, ay, qué bruto. Di el dinero de la marihuana y me devolví a pedir el dinero. Sí, me devolví a pedir el dinero. El que había predicado dijo que dieran un pacto, que hicieran un pacto con Dios para salvación y para que Dios restaurara la vida. Y yo sin darme cuenta, yo lo di. Pero cuando yo puse un pie afuera de la iglesia, yo me devolví. Le dije, mire, necesito el billete, lo único que tengo y lo necesito. Y yo hasta decía, es urgente para una droga. Necesito porque tengo mi abuela enferma y que yo no sé qué. Y le dije de todo. Y dijeron, no, 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 mire, esa persona ya se fue y eso no se puede. Y yo me fui más enojado por eso. Sin saber, yo sembré mi salvación. Era 3 de julio del 2006. Y me acuerdo que fue el día más caliente aquí en Kansas City. Y ese día habían prohibido trabajar. Y entonces yo cité a Helmut, se llama él, lo cité, que fuera a trabajar solo por fastidiarle el día, para que no volviera. Y él me decía, no, pero dicen que no se puede salir porque va a estar muy caliente y se puede poner uno de deshidratación. Y yo le dije, si usted no va, entonces no regrese. Y él me dijo, no, no, yo voy a ir. Y él llegó allá. Cuando llegó, yo lo hice subir a la tercera planta del techo a pintar unas ventanas. Estaba tan, tan, tan caliente que yo me subía al primero y pisaba el roofing y el roofing se derretía. Y yo fui, yo me bajé y yo lo dejé él allá arriba y me senté debajo de un palo en un boque de pintura con un 6 de cerveza. Y yo, ahora sí, le decía, pastorcito, ahora sí, predíqueme de allá arriba, le decía yo. Y cuando él me dijo, ¿sabes qué? Mira, hay una historia del hijo pródigo y me predicó por 2 horas y media en medio de ese calor sudando. Y yo decía, ¿y este hombre? ¿Es que no suda? ¿Es que no? ¿Por qué no se le derrite a él el roofing? ¿Por qué no se cae de allá? Porque yo estaba esperando eso, que se cayera, que le pasara algo. Cuando después de las 2 horas y media me dice, mire, y esta es la última cosa que te voy a decir y me señala. Este puede ser tu último día. Cuando me señaló con el dedo, yo sentí, como dice la Biblia, que una espada traspasó su corazón. Así yo sentí, que como que una espada, una flecha traspasó mi corazón. Y yo me paré desesperado y comencé a gritarle, bájese de allá, tiene que llevarme a la iglesia. Si usted no me lleva a la iglesia, lo mato. Si usted no me lleva a la iglesia, le arranco la cabeza. Empecé a decirle yo, un desespero. ¿Sí te acordás cuando...? Te conté todo eso y de repente ya le voy a pasar la parte, ya voy a terminar una parte a ella. Y entonces cuando, porque es que yo quiero mostrarle en la parte antes de la restauración, de que para Dios nada es imposible. No importa si usted anda en drogas, en alcoholismo, si usted tiene un padre, un hijo, si es homosexual, si es sicario, si es asesino, si ha sido violador, si está en la cárcel. A Dios no le importa nada de eso. Cuando Dios pone los ojos en alguien, Dios hace lo que sea. Y este hombre, cuando me dijo así, yo me paré desesperado. Y le dije, bájese de allá, dejamos todo ahí tirado. Y le dije, vamos, y me tiene que ir a la iglesia porque yo me tengo que convertir hoy. Y le dije, yo me tengo que convertir ya, y yo me tengo que convertir ya, y yo me tengo que convertir ya. Y él me dijo, pero déjenlo. Y le dije, no, súbase al carro. Y antes, cuando yo lo subía al carro que me daba el ray, le cerraba los vidrios y prendía los baretos para que él mismo le cayera y no le hacía nada. Y ahora me decía, pero no va a aprender. Y yo no voy a aprender nada. Llévenme a la iglesia, llévenme a la iglesia. Llegamos donde vivía, entré por la parte de atrás, me bañé, salí y dije, vamos. Cuando llegamos a la iglesia estaba cerrada. No había servicio. Y yo enojadísimo, mire, yo no sé qué va a hacer. Mande a abrir la iglesia. Yo me tengo que convertir hoy, pero un desespero que me entró, un desespero que yo me tenía que convertir, que me tenía que convertir. Cuando me dice, espere, espere, yo lo voy a llevar aquí adelante. Y me llevó de un muchacho que se llama Wilmer.
Y allí a ese hombre Dios lo usó. Cuando yo abrí la puerta, yo vi como ver un ángel. Y cuando él oró por mí, fue la primera vez que yo sentí la sobrenaturalidad de Dios. Porque ellos me pusieron detrás de un aire acondicionado grandísimo y me dijeron que levantara las manos. Y cuando yo cerré los ojos y levanté las manos, haga de cuenta que alguien me las cogió así. Entonces yo dije, bueno, este man es, le gusta coger la mano, a ver qué van a hacer, pensaba yo. Y cuando llega ahí y empecé a sentir un calor de la cabeza, de arriba hacia abajo. Y yo decía, y ahora prendieron el aire, el calentón, y con este frío atrás, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y quién me agarró las manos? Y cuando yo abro los ojos, resulta que no había nadie. Entonces yo me asusté. Y me acuerdo tanto que Wilmer estaba llorando, y cuando yo voy, yo estaba en la otra esquina. Cuando él se para y dice, al espíritu de Julio le hablo. Ahora, dice, espíritu de drogadicción, sal fuera. Y yo no pegué un grito, yo no trasboqué, yo comencé fue a llorar. Y a llorar por casi 3 horas, lloré, y mocos. Cuando terminé de llorar, había una bola así grande de mocos en el suelo. Y él me dijo, Dios te ha liberado del espíritu de drogadicción. Y bueno, el testimonio mío es muy largo porque después Dios me apareció en visión y él mismo, así como al gadareno, así mismo Jesús vino y me liberó. Que esa es otra parte muy fuerte, ¿entiendes? Pero de ahí fue ya, yo traje a mi esposa en el 2010. Pues lo conocí y pues prácticamente lo acepté con el vicio que tenía. Yo mantenía sola todo el día con mi hija chiquita, Allison. Yo mantenía sola con ella. Y pues era muy difícil para mí en la situación de que estaba. En ese entonces yo no conocía del Señor. Hasta mi hermana es pastora. Y ella fue la que me dio a conocer a Jesús. Un día, pero sí, iba con ella y todo eso, pero resulta que cuando ella se fue de cuando estábamos viviendo, yo vivía con ella, pero ella ya hizo su vida y se fue lejos para otra ciudad. Entonces, pues yo ya me olvidé de las cosas de la iglesia y todo eso. Entonces, ahí ya mi vida fue, cuando estaba él así, pues se vino para Estados Unidos, quedé yo sola otra vez con mi niña. Y entonces ahí ya conocí y comencé a conocer el mundo de las apuestas, prácticamente. Mi mamá le gusta también ir a jugar bingo. Se volvió una jugadora, dígale. Y yo fui, aprendí a jugar bingo, aprendí a jugar cartas, dominó. Todas esas cosas me gustaban por dinero. Entonces cuando ya otra vez vuelvo a la iglesia, porque volví a la iglesia, volví a conocer de otra vez, volví a la iglesia, otra vez volví a las vigilias y todo, y volví a sentir otra vez el respaldo de Dios en mi vida. Ya comencé a otra vez a ir a la iglesia, a volver a ir a las vigilias, a la oración y todo. Entonces, pero otra vez iba, pero otra vez seguían lo mismo, jugando cartas, jugando dominó y jugando bingo. Y hasta que llegó un tiempo cuando me llega para los papeles, para allá me llega que, me fui de mi ciudad, me fui para otra ciudad. Yo era de Cali y me fui para donde mi hermana, que vivía en Fusagasugá. En ese entonces yo me fui para allá. Entonces ahí comenzar otra vez desde cero y comenzar desde cero. Y otra vez con mi hermana volví a la iglesia y todo eso. Pero yo iba a la iglesia entre comillas. Porque también allá sí me fui para los casinos. Para los casinos, porque allá había un casino. Y me iba para allá a jugar maquinitas de moneditas. Y entonces, entonces él viene. Y nos casamos porque no éramos casados. Ya él vuelve como después de tres años, él vuelve a Colombia. Me quedé 3 meses. Y se quedó 3 meses. Y el último día de regresarme me entró un desespero
Y dentro de mí me decía algo, tiene que casarte, tiene que casarte, tiene que casarte. Y nos casamos. Y nos casamos el día antes de venirme rapidito, por la... Y ya pagamos habíamos, y nos casamos por lo civil. Ya está, pues ya estaba, porque uno tiene que primero pagar, como si te, uno primero tiene que hacer como, pues así como hacen los papeles regularmente, que tú vas y los metes y después te salen y ya te dan una fecha para que te cases. Y resulta que esa fecha fue el último día que él se iba a ir. Entonces, pues él se vino ya, metió los papeles, pero yo seguí en lo mismo. Entonces ya otra vez, entonces otra vez vuelvo vuelvo a Cali, otra vez a Cali. Pero entonces esta vez yo ya fui como más centrada en la parte espiritual, en la parte de que era Dios por un tiempo. Porque la verdad, en la parte donde nosotros somos, allá no falta quien sea un vago, porque allá usted se junta y allá, mejor dicho, allá usted hace puro baile y rumba. Puro baile y rumba, y la gente no quiere saber nada de la iglesia. Todo el mundo le da para el trago, pero nadie le da para comida. Nadie le da para comida. Y así estábamos. Bueno, entonces, ya cuando él me pide al tiempo, me llegan los papeles. Pero en ese entonces yo ya no quería saber nada de él. Él me llamaba, yo le colgaba el teléfono, se lo tiraba. O no estaba ahí. O yo no estaba. ¿Dónde está? Ella está por allá jugando en el bingo, no sé qué. Y no quería saber nada de él. Yo le decía, y mamá me decía, que es que, oiga, usted, eso le va a traer consecuencias, porque mi mamá me lo decía. Y yo le decía, ay, mamá, no, yo no le ponía cosas, sino que salía y me iba. Y entonces, y así fue. Yo le colgaba el teléfono, y a pesar de que era cristiano aquí ya, pero yo todavía estaba en ese, como ya me había como, mi corazón se había endurecido contra él otra vez. Llevaba como me había acabado de convertir. Sí, se había acabado de convertir. Entonces, y yo estaba totalmente que no quería saber nada, yo no quería saber nada. Y él me llamaba, yo le colgaba el teléfono. Solamente era amable con él cuando necesitaba el dinero. Eso era todo. Entonces, así pasaba. Hasta que me llegó la cita. Ya tenía que ir a viajar a Bogotá, tenía que viajar. Entonces yo me quedé otra vez con mi hermana. Pero mi hermana ya tenía su iglesia ya fundada. Cuando estamos ahí, no, esto fue un proceso que, de verdad que ese proceso para mí fue terrible, porque yo soy muy dada a que me piquen los mosquitos. No, eso me picaron a mí, picaron a Kimberly, le dañaron su piel, se la dañaron, a mí me dañó todo. Y allá hace mucho calor, porque allá no llueve, allá cuando llueve es porque hace tempestad. Allá todo el año es un calor impresionante. Entonces yo me acuerdo una vez, mi hermana me dijo, no, usted se tiene que, así va a estar aquí, tiene que meterse con Dios. Y entonces yo le dije, bueno, ahí estamos. Yo fui, le ayudaba allá en la iglesia y todo. Y me acuerdo tanto que yo le decía al Señor, yo no quiero saber nada de él. Y si yo llego a ir a Estados Unidos, yo no voy a vivir con él. Solo venía por los papeles, ¿ah? Y decía, yo cojo a mi niña, porque mi niña estaba aquí. Entonces, solamente cojo a mi niña y vivo con ella, y yo con él, nada. Pero eso no era lo que Dios tenía para él, para ese momento. Cuando yo llego allá donde mi hermana, entonces yo ya fui a la cita, y cuando llegué al consulado, como hay una diferencia entre cuando mi esposo llega y yo tuve a Kimberly, habían 3 años de diferencia y no se había registrado. Entonces, por esa causa de las fechas no coincidían en la fecha de nacimiento de ella y en la fecha de registramiento no coincidían. Entonces, ahí en la embajada me mandan a hacer una prueba de ADN. Entonces, supuestamente yo iba nomás por 8 días. Y resultaron siendo 9 meses. En ese proceso de los 9 meses comencé a conocer mucho más de Dios. Nosotros estuvimos en ayuno, en oración. Fueron momentos de que de verdad que Dios nunca me dejó. Yo me acuerdo tanto que un día no teníamos ni para comer. No teníamos, en ese entonces no teníamos para comer, solamente teníamos un pan. Y pues uno como mamá siempre piensa en los hijos. Y se lo di a mi hija.
adolescente en ese entonces. Y así como, y Dios fue fiel, y digo, y me acuerdo tanto porque usted sabe que los niños, y todavía más en el país de uno, los niños sacaban mucho los zapatos, a ellos se les rompe, se les este. Y yo digo que a mi hija ni le creció el pie en esos 9 meses, ni se le rompieron sus zapatos. Le pasó lo de eso. Y solamente tenía un par de zapatos, porque como estábamos en el proceso del ADN, y eso cuesta, el ADN y pagar plata aquí y pagar plata allá, no teníamos dinero. Para mí estar sin dinero era como estar sin un vestido. Entonces, yo porque me faltaba dinero me iba a fugar. Pero entonces ahí el Señor, cuando trató eso conmigo, me quitó todo. Todo, ni de dónde coger, ni de dónde trabajar, porque no podía, porque no me podía mover del sitio, porque en cualquier momento podía salir las cosas. Entonces me tocó estarme ahí tranquila, pasando el proceso, pero sí, y allí, pero siempre Dios estuvo allí, siempre el Señor estuvo ahí. Y me acuerdo tanto que hicimos un ayuno como de 3 días, mi hermana, para que saliera todo más rápido, porque me estaban poniendo mucha espera. Y entonces, cuando ya llega el momento, como yo no quería saber nada de él, ya Dios comenzó a ponerme amor otra vez por él, y como el desespero de volverlo a ver, cuando yo ya no lo quería ni ver. Le recordó cuando andaba detrás de mí. Entonces, hay cosas, y entonces yo decía, wow, pero... Dios decía, pero ¿por qué? Pero era algo que yo decía, anhelaba verlo en el momento. Y ya el que recibía las llamadas era yo, después de que no me contestaba. Entonces fue así, y comenzó a hacer el Señor eso en mi vida, a hacer eso en mí, en volverme a llenar, en volverme a encontrar con el Espíritu Santo. Yo viví cosas muy preciosas en ese momento. Entonces... En una visión, en esos días de tres días de ayuno que hicimos con mi hermana, me acuerdo tanto que, escuchando una canción, yo entré en una visión y yo vi el aeropuerto de Kansas City. Yo no sabía eso, pero yo lo vi literalmente. Uh-huh. Yo vi el aeropuerto así como ese aeropuerto. Cuando yo llego a Kansas y miro eso, y digo, wow, y fue la visión que yo vi. Yo me vi entrando al aeropuerto de Kansas City, cuando yo ya veía todo, que yo decía, no, pero eso no va a salir nada, porque es que estaba todo, no sé, no, era un silencio total, pero como unos 6 meses de silencio total, de que ni una respuesta ni de una parte ni de la otra. Solamente había que esperar las fechas. Y en ese tiempo, desde que el proceso de ella hasta que vino, pasaron casi 10 años, porque nosotros estuvimos separados desde el 2001 hasta el 2010. Estuvimos separados. Yo solo fui a Colombia dos veces, ¿no? En el 2004, una vez por un mes, porque no me podía quedar tiempo. Y en el 2005... 3 meses, y que cuando me entró el desespero porque nos casáramos, y me vine, y de ahí ya yo no volví, nosotros no volvimos a vernos. Uh-huh. En ese tiempo pasó todo ese tiempo. Ya ese día ya llegó aquí, ya esa fuera como, es difícil porque era muchos años sin vernos, hablábamos por teléfono, pero es muy diferente cuando usted está con la persona y se ve, a solo por teléfono. Es totalmente diferente, éramos un par de extraños. Y ya en ese momento, ya la tentación ya había atacado mi vida. Ya yo estaba caminando por otros caminos que ya me estaba desviando completamente. Entonces llega ella aquí a Estados Unidos, yo la recojo. Y me acuerdo que ese día que veníamos del aeropuerto, me acuerdo que la hermana Norma Hinojos me había prestado el carro de ella. Y nos pasó algo bien tremendo, porque veníamos en la autopista y veníamos por el 70, por el 29, que era el 70, y yo venía un poco rápido. Y ella me dijo, tiene que frenar un poquito,
frene un poquito, va muy rápido. Y cuando yo freno un poco y le mermo al carro, inmediatamente pasaron un carro por delante. Literal. Y llantas. Literal frente a nosotros así. Yo hasta frenamos y nos bajamos a ver, ayudarlo. Un señor todo borracho salió todo golpeado del carro, que ha vuelto una nada. Las llantas. Y luego llegó la policía. Llantas. Y yo pensé entre mí y dije, Jenny, Dios nos salvó. Porque si yo hubiera seguido a la misma velocidad, ahí el carro nos hubiera arrollado, nos hubiera llevado por el delante. El carro nos cae encima, porque acuérdate que estaba así. Es el que viene o así. Se salió de arriba, sí. Bueno, después de eso, bueno, ya llegamos, comenzamos a vivir otra vez. Pero había ya esa como esa desconfianza, como eso que faltaba en la pareja por de tantos años separados. De todas maneras, comenzamos a convivir, fuimos a la iglesia, yo la presenté, había una campaña, Dios le dio una palabra a ella profética y empezamos a salir hasta que explotó lo que yo estaba haciendo en oculto. Porque no hay nada en lo oculto, como dice la Biblia, que no haya de ser manifestado. Y Dios siempre, siempre le está hablando a uno, ¿entiende? Y bueno, cuando explotó el problema, yo decidí irme a la casa un día porque estábamos en un pleito. Me acuerdo que yo andaba con José de Jesús y yo compré unas lociones. Y las puse en el carro, estaba trabajando con él. Y luego fui a recoger y ella vio las lociones y ella ya estaba desconfiada. Y por esas lociones me dijo que me las había dado la muchacha aquella, que yo no sé qué. Y ahí delante de la niña tuvimos un pleito y ella sacó todo a la luz. Entonces llamo yo a la pastora y le digo, pastora, mire, por favor, Jenny está muy mal. Por favor, se la recomiendo, hable con ella, las niñas están llorando. Y yo me voy de la casa porque nosotros no podemos convivir así. Tuvimos hasta una agresión que ella se me fue encima y me abrió la cara. ¿Entiende? Ya era, en la convivencia se volvió imposible. Y bueno, yo decido irme y cuando yo me voy a vivir supuestamente con esta otra persona. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis porque pasó algo. Es verdad lo que dicen que cuando usted conoce al Espíritu Santo, cuando usted conoce a Jesucristo, el pecado jamás le vuelve a saber bien. Yo vivía con esta persona, mantenía con esta persona, mas yo no estaba con esta persona. Y eso nadie lo sabía. Todo el mundo decía y hablaba, no, ya se fue a vivir, ya. Y todo el mundo pensaría, oh, están en las mieles o que no sé qué. Pero no era así, yo dormía en el suelo, dormía aparte, todo el tiempo. Y yo nomás me topaba con la cobija y yo no podía dejar de llorar porque me sentía culpable por lo que le había hecho a ella y a mis hijas. Y era una culpabilidad que no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba. Y ya yo decido irme. Otra cosa que yo quiero resaltar es que durante todo ese tiempo, el Espíritu Santo a las 3 de la mañana llegaba todos los días. Yo escuchaba los pasos. Escuchaba los pasos cuando Él llegaba. Y me despertaba para que me pusiera a orar. Porque yo siempre fui un hombre de oración. Mantenía en la iglesia orando, ayunando. Mantenía ahí con el papá de Jennifer, era mi compañero de oración y de ayuno. Nosotros no salíamos de la iglesia. Y después cuando yo vi cómo pasó, yo me dije, ¿en qué momento yo me descuidé? ¿En qué momento pasó todo eso? ¿Entiendes? No me di cuenta que abrí una puerta y que Satanás no se le puede abrir nada porque por ahí se mete. Como era nuevo, estaba inexperto, entonces el pastor trató de ayudarme, pero yo de vergüenza, yo no le quise recibir la ayuda, yo no le contestaba el teléfono porque me daba vergüenza. Y él me había dicho, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a restaurar, pero yo no le contestaba, no porque no quisiera. Todo el tiempo me sonaba el teléfono y era él detrás de él, era él detrás de mí, era él detrás buscándome. Pero yo era el que no quería porque me daba vergüenza. La vergüenza que sentía no me dejaba acercarme. No me dejaba acercarme. Pero esa vergüenza me la ponía el diablo para que no fuera restaurado. Y recuerdo que en una de esas yo arrimaba a la iglesia y la pastora salió llorando y me dijo que el Señor le había hecho sentir cuando una madre pierde un hijo que está de luto
Y me dijo que así se sentía el Espíritu Santo por lo que había pasado conmigo. Y eso a mí me quebrantó más. Y yo estuve como que 3 meses, más o menos fueron. 9 meses. No, 9 meses no fueron tanto. Bueno, imagínense. Estuve ese tiempo por fuera de la casa y estuve viviendo allí, pero yo dormía en el piso. Yo dormía en el piso. Dormía aparte. Y era un pleito con esta persona todo. Eso es mentira que eso hay gozo. Eso es mentira. La mayoría es destrucción porque no puede florecer algo que ha sido sembrado sobre destrucción, sobre maldad. No puede florecer, no florece nada, es mentira. Toda persona que ha dejado su pareja para irse por otra y dice no, que es que Dios me ha bendecido y que esto ha salido de allí, es mentira. No puede posible que de algo que trae, que uno ocasionó destrucción, vaya a florecer algo de bendición. No es así. No es así. Y en ese momento, el Espíritu llegaba a las 6 de la mañana, la pastora me mandaba mensajes de madrugada, Elfride de Holanda me mandaba mensajes de madrugada, y me acuerdo que los mensajes eran, Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y era palabra de restauración. A Sergio Hugo García vino una vez desde otro lado, el Señor le hizo dejar una campaña solo para venirme a una palabra diciéndome, te voy a restaurar. Y era el Espíritu Santo todo el tiempo. Y me acuerdo que el día que yo comencé a clamar, porque hay algo que la gente tiene que entender. Satanás solo vino para hurtar, matar y destruir, ¿entiende? A veces lo logra, dañar los matrimonios, dañar las relaciones. Pero Dios está dispuesto a restaurar. Si usted ve desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios decide en su corazón que Jesucristo va a restaurar esa relación con él, ¿entiende? Entonces desde ahí nosotros vemos la restauración, desde que Dios decide mandar a su hijo para restaurar nuestra relación con él, igualmente para restaurar el matrimonio y todas las cosas. La Biblia dice que él vino a restaurar todas las cosas. Y cuando yo estoy allí, voy un día, me acuerdo, para ese departamento, y voy manejando y escuché la voz audible del Espíritu Santo que me dijo, no vayas. Porque Dios siempre quiere evitarle a uno los problemas. Siempre quiere evitarle sufrimientos de más. Cosas que sabe que le van a doler. Cuando yo llego y yo dije, ok, me desvío. Pero al rato volví, cogí ruta otra vez para allá. Y llegué al departamento y estaba ahí. Cuando de repente yo estoy ahí y el Señor me dice, coge el teléfono de la muchacha y me dijo, ve y abre, y le digo yo, está laqueado. Y cuando yo lo cojo en mis manos, el teléfono se abrió solo. Se abrió solo. Cuando Dios decide la restauración de algo, tiene los ojos puestos sobre alguien, no hay diablo, no hay nadie que se imponga, que Dios lleve a cabo lo que Él quiere hacer. Cuando llego y yo estoy allí, y yo miro, cuando yo empiezo, me dice, mira para atrás, entra, y me mostró mensajes. Cuando yo veo los mensajes, resulta que la muchacha había andado ya hace tiempo con 7 personas más. ¿Entiende? Entonces, yo no me enojé, porque yo estaba ahí como un zombie. Estaba ahí por estar, porque me sentía avergonzado, porque yo pensaba que ya todo había terminado. Que ya, y lo que más me dolía a mí era haberle fallado al Espíritu Santo. Porque después de verlo en mi Beima, mi cuarto, que llegaba y me sentaba en la cama, que hablaba conmigo, que pasaba toda la noche con él o en la iglesia, ya yo sentía vergüenza. Y cuando él llegaba, yo me acuerdo que yo me agachaba y decía, no vengas, no vengas. Yo no quería que él llegara porque por la vergüenza que yo sentía. ¿Entiende? El dolor que sentía de eso. Pero cuando pasa eso, y yo le dije a la muchacha, yo le dije, miren, nosotros a todo el mundo le podemos mentir, pero a Jehová nadie le miente. Él sabe todas las cosas. Y le entregué su teléfono. Fue como que el diablo se apoderó de ella. Destruyó todo el departamento. Se daba contra las paredes, salió afuera, se tiraba al piso, se raspó. Entonces llamaron a la policía. Y yo me quedé esperando. Porque pues yo no estaba haciendo nada. Cuando llega la policía y entra,
y me arresta por violencia doméstica, sin yo haberle tocado un pelo a esa muchacha. Cuando me llevan a la estación y me procesan allá y me meten a la celda, cuando yo me meto a la celda, pues como todo el mundo cuando están problemas, Dios mío, perdóname. Yo no quería estar ahí, pero no podía abandonar. Estaba atado, tenía una cadena muy fuerte. Yo no quería vivir ahí, yo no quería estar ahí. Yo quería volver a la casa, yo quería volver a estar con mis hijas y todo, pero no podía, era más fuerte la cadena que Satanás había puesto. Y entonces después de eso, bueno, me llevan, me tienen detenido, y al otro día me llevan delante de un juez, y delante del juez de una vez, a través de una cámara, me condenaron. Y a través de esa cámara me condenaron y me llevaron, y al otro día me dicen, y en la tarde lo van a llevar para la penitenciaría. Pero cuando yo entré el primer día, que yo empecé a pedir, me humillé delante de Dios, otra vez llegó el Espíritu Santo y me visitó en la cárcel. Y me dijo, mañana a las 8 te voy a sacar. Y sonaron los altavoces, Julio Costa a la puerta se va. A las 8 y 5 de la noche. Y como a las en el proceso, casi a las 9 yo salí. Salgo yo de la cárcel y todo, llamo a mi hermano para que me vaya a recoger, el pastor va con mi mamá. Y ya va pues como las madres ahí en el carro diciéndome, no, camine a la casa, tiene que comenzar de nuevo, póngase a trabajar. Pero cuando voy ahí en el carro, el Señor me vuelve a hablar y me dice, te vas a ir a tu casa con tu esposa y con tus hijos. Y yo hablando pues en mi corazón, yo digo, ah, ella no me quiere ni ver, ella no me quiere ni recibir, esa mujer no me va a recibir. Y algo que yo le decía al Señor, y le decía, Señor, pero si ya yo no la quiero, ¿para qué yo voy a ir? Ella no me quiere. ¿Para qué yo voy a ir? Aquí no hay nada, allí no hay nada. Pero él me dijo, te vas a ir. Obedece. Y le digo yo a mi hermano, lléveme a donde Jenny, que yo me voy a quedar allá en la casa de ella. Cuando ellos me dicen, no, ¿qué va a ir a hacer allá? Esa mujer ni lo quiere ni ver. Ella no quiere estar con usted, que no sé qué. Y me comienzan a alegar que no. Yo le dije, Dios me acaba de decir que me vaya para allá. Y ellos a regañadientes me llevaron y me dejaron allá. Cuando yo entro, abro la puerta, estaba abierta, donde ella vivía, donde la hermana Carolina, en el basement. Y cuando yo entro ahí, y está ella allí, y ella me queda mirando, y ella me dice, sí, ya Dios me habló y me dijo que te recibiera. La verdad, yo no me acuerdo. Yo, como si usted me pregunta cómo fue, cómo principió, cómo empezó, yo soy sincera, no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo que fuimos un día al campamento de mujeres, fue un campamento de mujeres. Y mi niño tenía como 2 mesecitos o 3, algo así. El niño, cuando estábamos ahí, llega la mamá de la pastora y ella me dice, y entonces ahí comenzaron a orar y ella me dijo, yo traigo a tu esposo y lo traigo un hombre nuevo. Y lo traigo nuevo y renovado. Y me dijo, lo traigo nuevo, va a ser un hombre nuevo. Todo va a ser nuevo en él. Pues así de la palabra de Dios y todo, va a ser nuevo para él. Y me dijo, y tú lo tienes que recibir, me dice ella. Y yo, pues no quería, porque tenía muchas cosas en mí como conflictos. Pero ella me dijo, tú lo tienes que recibir. Y entonces ya cuando pasa el tiempo, pues ya pasan ahí a largo meses y ahí fue cuando él volvió. Me acuerdo también que el pastor Juan Carlos también me dijo a él así, me dijo, me acuerdo tanto que él me comenzó a decir, me dijo, sierva, míreme. Y él comenzó a hacer así, dijo, yo voy a coger a Julio y voy a comenzar a sacudirlo. Y lo voy a sacudir. Y cuando él hacía así, yo veía el remolino que se le hacía a él. Y comencé, y entonces me dije, y va a llegar el momento que lo voy a soltar. Y cuando yo veo que el pastor hizo así, que lo suelta, en ese momento yo vi literalmente, cuando ahí nosotros le decimos cañerías, cuando las cañerías están sucias, hay una parte que la basura para que no se junten las aguas, hay un momento en que las aguas se pasan a un lado, pero esas aguas, hay algo que detiene la basura. La basura y pasa el agua limpia. Y pasa el agua, sin basura, sin nada.
que son las aguas residuales. La, entonces, ese ahí lo vi tirado yo a él. En ese momento, cuando el pastor le hizo, yo lo tiro ahí, ahí yo lo vi tirado. Y él me dijo tres veces, pero él vuelve a casa. Él vuelve a casa y me dijo, vuelva a casa. Y como siempre salió. Y solamente y me dijo así. La palabra. Y se cumplió la palabra. Entonces, en esta hora lo que yo me quiero enfocar es decirle, por ejemplo, lo más que todo de obedecer y creerle a Dios en el momento y en la circunstancia que estamos viviendo. Yo le creí a Dios. Yo no me separé de la iglesia. No me separé de la iglesia. Siempre venía a mí el versículo donde de David decía que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y yo me apegué de ese versículo y yo seguí. Porque hay personas que le es más fácil. Bueno, a mí me pasó esto en la iglesia, yo me voy. A mí me sucedió esto en la iglesia, pues salgo de aquí porque los hermanitos no me quieren. Así. No, yo no, yo fui lo contrario. Y siempre ha sido lo contrario. No crea que a uno no le pasan esas cosas. Cualquier persona en un momento dado te como que te desenfoca y te hace sentir mal y te sales de la iglesia. No, para mí eso no fue, para mí eso fue como más aferrarme más a la iglesia, más a Dios, sentir a Dios más y más y más y seguir buscándolo a Él. Entonces, mucha de la restauración viene porque tenemos que nosotros abrir nuestro corazón primeramente a Dios y ser consciente de lo que estamos haciendo en ese momento y ser consciente de hacia dónde queremos ir. Porque hay mucha gente que dice, no, yo me quedo ahí en la iglesia y sí perdono, no perdono. Sí perdono, no perdono. Y se quedan en ese sentimiento. Eso tiene que irse. Porque si nosotros nos quedamos en la duda vamos a vivir. Amén. Entonces, en ese entonces, yo, la verdad, yo decidí perdonar, decidí olvidarlo todo. Y así fue, eso ha sido nuestra vida desde ese entonces. Ahora. A mí Dios me ha enseñado eso, estar bien en el momento en que estamos mal. Él me ha enseñado a olvidar en ese preciso momento. Parece raro, como, parece muy difícil, pero hay que saber aprender y vivir en Dios. Y saber el momento y saberlo vivir. Porque hay mucha gente que lo vive y lo repite. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él y que nosotros confiemos tanto en Él que se nos olvide el momento que estamos pasando. Y eso ha sucedido en mi vida. Cuando yo perdoné y pude, de verdad pude olvidar lo que pasó en el momento. Fue un momento difícil porque cuando a nosotras como mujeres... Cuando somos heridas. Cuando tu pareja te deja, cuando tu esposo te fue infiel, a nosotros como mujeres nos ataca la vergüenza, el qué dirán, el cómo vamos a responder si esta persona me pregunta dónde está tu esposo. Porque a mí me pasaba así, cuando yo entraba a la iglesia, lo primero que preguntaba, ¿dónde está Julio? Y me decía, está en la casa, pero era mentira, no estaba en mi casa, estaba con la otra. Entonces, es como tener esa certeza, porque la gente siempre te va a preguntar, sabiendo que tu esposo no está contigo, siempre te va a preguntar, ¿y dónde está? Cuando te preguntan así, entonces a uno como mujer le ataca la vergüenza. Y no hay quien falte que te diga, ¿te dejó tu esposo? Porque no te vestías bien, porque no te arreglabas. Por todas esas cosas uno pasa. Y yo tuve que enfrentar eso y embarazada de mi niño, porque estaba en embarazo de mi niño. Y así tuve que soportar todas esas cosas en embarazo. Donde dicen que la mujer se siente más, supuestamente, se siente más débil. Eso no, para mí no hubo debilidad en ese momento. Para mí en ese momento tuvo que ser, Dios me dio la fortaleza en ese momento. Entonces... Siempre hemos, como mujeres, siempre nos va a atacar la vergüenza, el qué dirán. Todas esas cosas vienen a atacarnos en ese momento. Pero es un momento donde nosotros decidimos si estamos con Dios, porque en ese momento es donde uno está, hay dos caminos.
o tú decides servirle a Dios o te vas para el mundo, porque eso es lo que te, en el momento, eso es lo que te está transmitiendo el enemigo. Y así me pasó a mí, pero yo decidí servirle a Dios. A pesar de todas las circunstancias, no fue fácil, pero yo le serví a Dios y le quise servir a Él. Hasta que Él me dio una promesa de que mi esposo iba a volver, y así fue. Y después hay una parte donde viene un niño de 8 años, en ese tiempo tenía 8 años, el hijo de la hermana Esperanza, y viene y se para de frente a nosotros, estábamos en un lugar por allá, y coge una hoja de blog y la raja en dos así. Y dice, así dice Jehová, Satanás destruyó su matrimonio así. Y tira la hoja al piso y luego coge otra hoja de blog nueva y le dice, pero dice Jehová, así lo restauro yo. No quedará marca, no quedará seña, no quedará nada, no habrá pasado que atormente, no habrá nada. Yo hago todas las cosas nuevas. Y al día de hoy, así lo hizo Dios. Restauró el matrimonio. Yo hablo con Jenny, con ella, y nosotros hablamos de lo que pasó, ¿sí o no? Hablamos de la mujer con lo que pasó. Comentamos a veces muchas cosas que nos damos cuenta, y yo a veces le digo, uy, yo me acuerdo cuando estaba en eso que pasó esto, hice esto, y es como si habláramos simplemente de algo más. En su corazón no hay dolor, en su corazón no hay odio, porque Dios en ese proceso le enseñó a perdonarme, ¿entiende? Ahora, esa es otra parte. Yo tuve que perdonarme yo mismo, porque Dios lo perdona a uno mismo, ahí mismo. En el instante Dios te perdona. Dios dice la Biblia que Él no se acuerda más, que Él tira los pecados al fondo de la mar. Pero hay un espíritu que se llama de acusación, que lo acusa día y noche, día y noche. Y yo estuve hasta como hace 3 años atrás, ¿verdad? ¿O 2? Yo no me atreví a orar por nadie. Yo no me atreví a ponerle la mano a nadie. Yo no me atreví a darle palabra profética a nadie, y me mandaba gente y me dice, di, abre tu boca, que yo he puesto fuego en ella, de la profecía, y Dios me mostraba cosas, y yo no decía, y yo no hablaba, porque yo decía, que ahora me va a avergonzar el diablo si yo hice esto, un espíritu de acusación, hasta que llegó un pastor, hijo de la casa, en un evento en la iglesia, y el Señor llega y me dice, siémbrale $100 a ese hombre, y yo los guardé, yo no se los había dado. Cuando de repente estaban ministrando y él se acerca y dice, y se acerca y nos dice, dice Jehová que su pasado él lo quema y se vuelve humo hoy. Cuando él dijo eso, yo sentí literalmente que todo se fue. Todo se fue. Y cuando Satanás después ha querido venir a traerme acusación, yo le digo, no, ya lo volvieron humo. Ya desapareció. A él le dice esa parte y a mí me sube la mirada. Uh-huh. Y me sube la mirada así, porque pues, que levantara la cabeza. Uno tiende a estar siempre así agachado por la vergüenza. Siente por la vergüenza, porque él siente la vergüenza y se vuelve algo mutuo. Tanto él siente vergüenza como uno. Y ese día yo tenía mi cabeza así, estaba orando. Y él llega y no me dijo nada, solamente llegó y me hizo mi cabeza así. Y yo desde ahí, ese entonces, yo no puedo orar sin mi cabeza está levantada. Yo ya no puedo agachar mi cabeza para orar. Yo tengo que levantar mi cabeza a orar. Porque desde ese entonces no sé qué pasó en mí, que Él levantó mi cabeza. La clave de la restauración es la fe y la obediencia a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le creí a Dios. Yo le creí cuando yo no veía nada, porque yo pasé mucho tiempo orando y ayunando, y entre más lloraba, ella estaba más enojada, ella no me quería ver, no me soportaba, y yo trataba de arrimarme y ella no quería, me trataba mal y todo, pero el Señor me comenzó a decir, métete tantos días de ayuno, sigue orando, al punto que yo le digo la verdad, ni me di cuenta en qué hora pasó la restauración. No nos dimos cuenta, ¿cierto? Después de que pasó eso, lo único que nos dimos cuenta es que teníamos 2 hijos más. 3. Toda la fuerza ha venido de Él. Toda la sabiduría ha venido de Él. Nosotros no podemos decir, fue porque yo quise. No, Él puso el querer como el hacer. Y nosotros decidimos obedecer. Y hasta la obediencia que tuvimos, la puso a Él. Sí. Por eso toda la gloria es para Él. Y si en este día usted se dispone a hacerlo,
a ponerse en sus manos, Él también lo hace con usted, porque la Biblia dice que Él no hace excepción de personas. Sí. Te damos gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, oramos por esos matrimonios, Señor. Sí, Señor. Esas parejas que están ahí, Señor, que están pasando alguna situación, que están en planes de divorcio, que de pronto el esposo ha sido infiel, o ha sido la esposa, o el problema es que lleva muchos años de casado, Señor, y la monotonía se ha apoderado. Dios mío, que ellos puedan ponerte en el centro de su casa, Dios eterno. Espíritu Santo, que así como tú lo hiciste con nosotros, Señor, tú lo hagas con ellos, Señor. Manifiéstate en su vida, Señor. Que ellos entiendan que nada es imposible para ti, Señor. Que tú creaste los cielos y la tierra. Que tú nos creaste, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos creaste, que somos hechura suya, Señor. Y que si se arriman a ti, que se creen, pues, que si lo creen, ellos pueden recibir el mismo milagro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, por cada matrimonio en este momento, Señor, que está en dificultades. Ese hombre que se fue de la casa, Señor, esa mujer que se fue de la casa, que tú los traigas de fuera, Señor. Mira a los hijos, Señor, mira el sufrimiento de ellos. Tú los puedes restaurar, Señor, así como nos restauraste a nosotros. Restaura esos hogares, levántalos, afírmalos, hazlo de nuevo, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Somos testigos fieles tuyos, Señor. Lo hemos visto cómo restauraste nuestras vidas, nuestros corazones, renovaste nuestros espíritus, nos has levantado, Señor, y hasta el día de hoy jamás nos ha dejado. Rogamos en el nombre de Jesús que lo mismo haga con todo aquel, Señor, que lo crea en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. A los años desde 1986, 87, ¿qué? Cuando nos conocimos. Yo nací en ese tiempo. Ah, no, perdón, 97, perdón. Gloria a Dios. A 1997. Yo tenía 3 años en ese entonces. Ese tiene que editar ese pedazo. Realmente un testimonio poderoso de este matrimonio. Nuestro hermano Julio, nuestra hermana Jenny, realmente se ve cómo ellos se hablan, cómo estaba el hermano ahí diciendo de que no se le quitó de un semáforo. Ay, yo me gocé con ese poder transformador en la vida de ellos, y se siente, restauración, de liberación. Amén. El hermano dice que ha vivido momentos donde él ya trae muerta a la hermana, que muerta de amor. Recordemos que él nos cuenta que no siempre fue así. Queremos decirte que es posible, Jenny, es posible cuando Dios restaura nuestras vidas. Es posible de que salga esas vidas de donde el diablo las ha metido, así de infidelidades. Es posible de que exista el perdón. El hermano nos ha dicho, lo podemos ver. En esta transmisión nos gozamos y esperamos que tú te goces, porque pudimos experimentar cómo Dios restaura la vida, cómo Amén. Dios liberta. Cómo Dios sana el corazón de una mujer que pensaba que a tal punto que ella dice, yo no me acuerdo más. Hay heridas que sí pueden ser sanadas, hay procesos en los cuales Dios lo mete, que sí puede haber restauración, que sí hay sanidad interior, que sí hay liberación. Amén. Amén, amén. Así que, mujer, levanta tu cabeza y cree que Dios puede hacer las cosas, porque realmente a través de nuestros hermanos que vimos hace poquito, vuelve y repite la transmisión también, si no escuchaste, si recibiste algo que te impactó, Dios mío, es que yo creo que hay que volver a ver esta Mira, transmisión. Mira, Jenny, ella decía que cuando todo este proceso de lo que ella vivió, ella mencionaba de que su semblante había caído, Amén. Que su cabeza estaba caída a causa de la vergüenza que el diablo quiere poner en nuestras vidas. Aún cuando ellos habían sido restaurados, ella dice que había un espíritu como que acusador, que siempre ellos se sentían acusados, hasta el día en el que Dios vino y levantó su cabeza, y dice ella que nunca más su cabeza volvió a ver hacia abajo, siempre fue viendo hacia arriba. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer con tu vida, Amén. Y que lo está haciendo así hoy en día, como lo hizo con este matrimonio. Amén, amén. Esperamos en Dios que sigas ahí y espera la próxima testimonio que será de bendición para tu vida. Recuerda que esto sucede cuando Jesús llega.